En redes sociales, los seguidores han notado que en el desafío de bots podría haber cierto favoritismo del reality o de los jurados por cierto equipo. Se dice que por Alfa siempre tienen favoritismos dentro de la competencia. Pues en una ocasión se vio como Rapelo tenía que tocar una campana y no la tocó en su momento cuando estaba en Alfa. Y en varias ocasiones han notado cosas que favorecen a este equipo, mientras que a Beta le toca luchar con más fuerza. No se sabe si es que dentro de este equipo hay alguien que tiene apoyo importante del programa y quieren que sea el ganador. Pues sí, en varias ocasiones se ha visto cómo apoya más a este equipo que al propio Beta. Pero pues esas son cosas que solamente se suponen en redes sociales, pues ambos equipos han tenido que demostrar de qué están hechos. ¿Y tú qué opinas de que haya favoritismo dentro del desafío? ¿Crees que es cierto o será simplemente suposiciones de personas que pues quieren apoyar a su otro equipo? Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Aunque en el caso de Byron, pues quién sabe, puede que se haya sido favoritismo porque esa prueba no merecía pues que Iván tuviera que abrirle el camino al otro. ¿Qué opinan ustedes?